Buenos días con todos. Les saluda Luis Villazana, especialista en seguridad, salud, calidad y medio ambiente de la Oficina de Gestión de Proyectos. En nombre de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, quisiera extenderles mi más cordial saludo y agradecerles por asistir a la cuarta entrega de la capacitación sobre prácticas internacionales de seguridad y salud en la construcción. Brindo un agradecimiento especial a nuestra conferencista invitada, Emmy Safrouf, experta en temas de seguridad y salud del equipo de transferencia de conocimientos. Les damos la bienvenida a todos los servidores públicos que nos acompañan en esta mañana. Hoy se abordará el tema de seguridad y salud sobre concientización de asbestos, lo que permitirá identificar los riesgos asociados sobre asbestos para la salud y seguridad, así como conocer buenas prácticas que se desarrollan en el tema. A continuación, le damos paso a nuestra ponente, Emmy Safrouf, quien es la experta en temas de seguridad y salud del Reino Unido por parte del equipo de transferencia de conocimientos. Ella tiene una amplia experiencia en proyectos de construcción, rehabilitación y desarrollo comercial, así como brindando capacitaciones para manejar, monitorear y mejorar los estándares de seguridad y salud en los trabajos, reportes y desarrollando procedimientos y guías respecto a dichos temas. Muchísimas gracias, Amy, por acompañarnos en esta mañana. Thank you, Luis, and thank you everyone for joining this morning. Gracias, Luis, y gracias a todos los que se han unido esta mañana. Como dijo Luis, vamos a estar viendo lo que es el tema de asbestos. Entonces, si pudiésemos ahora pasar a la diapositiva con el título, por favor. La siguiente. Entonces, ustedes ya pudieron, quería que leyeran esto. Y antes de empezar con el contenido de la sesión de esta mañana, me gustaría dar algunas indicaciones. Recuerden de mantener sus micrófonos apagados mientras estamos durante la sesión para que todos puedan escucharnos bien. Y si ven en la parte inferior de su pantalla, ustedes van a ver un icono con forma de mundo, como que tenemos acá en la diapositiva. Y si le hacen clic ahí, ustedes pueden escoger el canal con el idioma en el que quisieran escuchar. Tenemos español e inglés disponibles para todos. Y también, por favor, participen de la sesión. Esto ha sido diseñado para hacer una sesión interactiva. Vamos a tener algunas preguntas que vamos a hacer durante la sesión y también le vamos a pedir a todos que ustedes nos den sus comentarios usando el chat y también sus preguntas van a ser muy valiosas para nosotras. Entonces, si durante la sesión ustedes tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat. Luis va a recoger todas sus preguntas y tendremos suficiente tiempo para responderlas al final de la sesión. Y como les dije, sus preguntas y su participación son muy importantes y muy valiosas. Así que, por favor, siéntanse en total libertad de hacer las preguntas que tengan. Pasamos al siguiente. Entonces, la agenda del día de hoy. La idea es que vamos a empezar a ver asbesto de los diferentes tipos y formas. Vamos a empezar a ver los peligros del asbesto. Vamos a revisar qué tan grande es el problema del asbesto globalmente. Tenemos algunas estadísticas que también provienen del Reino Unido. Y también vamos a ver cómo es que nosotros controlamos el asbesto en nuestros proyectos de construcción. Ahora, normalmente en estas sesiones hemos estado hablando de temas de seguridad, pero el asbesto es un tema de salud
y el motivo por el cual vamos a hablar del asbesto el día de hoy y el motivo por el cual es tan importante es porque el asbesto tal vez no sea un peligro obvio o amenaza a la salud, pero cuando ustedes vean cuánto se puede esparcir el peligro del asbesto, ahí entenderán por qué es un tema tan importante, en particular en el Perú. Entonces, ¿qué es el asbesto? El asbesto es un mineral que podría ser sacado de la tierra, minado, y es un excelente material de construcción. Entonces, está hecho de como estas fibras muy pequeñas que se ven en la imagen. Es un aislador eléctrico excelente, es muy resistente al calor, y así que realmente sería un material excelente de construcción. Pero luego se supo que durante los 80s más o menos, de que también es un peligro bastante grave para la salud y seguridad, y por lo tanto ha sido prohibido como material de construcción en muchos países. En las siguientes diapositivas yo les voy a mostrar una pregunta. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva y voy a lanzar esta como encuesta. Esta es una encuesta y esta encuesta no es para evaluarlo, solo es una pregunta para que todos empecemos a pensar un poco esta mañana y también para darnos una pequeña idea de qué es lo que entienden con respecto a los peligros de salud del asbesto. Nadie puede ver las respuestas individuales, solamente se van a ver la respuesta colectiva. Entonces voy a lanzar la pregunta y si ustedes pueden responder según lo mejor que sepan es, a ver, seleccionen la afirmación correcta según sus conocimientos sobre el asbesto. Las opciones son, no sé nada sobre el asbesto, o B, la segunda, el asbesto no es perjudicial para la salud a menos que se trabaje con él con frecuencia. C, el asbesto provoca problemas respiratorios de leves a moderados si se inhala. D, el asbesto es mortal si se inhala, pero los efectos pueden no manifestarse hasta pasados muchos años. O la última, el asbesto es inmediatamente mortal si se inhala. Entonces, les voy a dar como 30 segundos más para que todos puedan responder y puedan leer las preguntas, porque me acabo de dar cuenta que hay más gente que acaba de ingresar. Entonces, simplemente seleccionen la respuesta que consideren la más apropiada de acuerdo al nivel de conocimiento que ustedes tengan con respecto al asbesto. Y yo sé que todavía faltan algunas personas. Si no saben, simplemente adivinen, ¿no? Si no están seguros de ninguna respuesta, simplemente adivinen. Ok, muchas gracias a todos. Gracias a todos a los que han tratado de responder a esta pregunta. Voy a terminar ahorita la encuesta y vamos a ver los resultados que nos han dado. Muy bien. Entonces, ahora pasaremos a la siguiente diapositiva para ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, como pueden ver, la respuesta correcta era la D. El asbesto es mortal si se inhala, pero los efectos pueden no manifestarse hasta pasados muchos años. Así que muy bien para aquellos que sabían la respuesta correcta. Veo que tenemos algunas personas en la llamada que no tienen mucho conocimiento sobre el asbesto todavía, pero esperamos poder
cambiar esto al final de la sesión. Y nuevamente, si a mí me falta alguna información importante, por favor, siéntase en total libertad de hacer preguntas al final de la sesión. Entonces, para recapitular un poco lo que hemos visto hasta el momento, o sea, asbesto es un excelente material de construcción que puede ser sacado de la tierra, o sea, puede ser minado. Tiene muy buenas propiedades eléctricas, de aislamiento eléctrico, y también tiene mucha resistencia al fuego. Por lo tanto, se convirtió en un material muy popular para la construcción. Sin embargo, durante los 80s más o menos, nos dimos cuenta que este material estaba causando grandes problemas para la salud. Entonces, ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Okay. So, muy bien. Entonces, fueron los griegos realmente que descubrieron y vieron que el asbesto era un mineral milagroso porque nuevamente tenía todas las propiedades que ya hemos conversado. Puede soportar muy bien el calor, y ustedes van a ver cuando vemos las diferentes formas de asbesto, van a ver por qué es un material de construcción tan popular y por qué tiene tantos usos. Y se debe mucho a esta resistencia al calor que tiene. También muy bueno absorbiendo el sonido. Y a partir del 2005 se siguieron extrayendo 2.2 millones de toneladas de asbesto en todo el mundo. Entonces, ustedes pueden ver de que sí se convirtió en un material muy popular en todo el mundo, y por eso es que el problema está muy extendido hasta el día de hoy. Entonces, ahora les voy a dar un poco de información sobre qué países todavía construyen con asbestos y todavía extraen o minan asbesto. Son Rusia. Rusia todavía mina asbestos. Kazajistán también, China, Brasil y Zimbabue. Y simplemente para darles una escala de cuánto asbesto todavía sigue minando, Rusia todavía mina 700.000 toneladas de asbesto al año. Y Kazajistán es el segundo proveedor más grande, y ellos sacan 250.000 toneladas de asbestos. Y cuando vemos los efectos de salud del asbesto, creo que cuando regresemos a esta diapositiva vamos a ver que esos números son realmente preocupantes. Los consumidores de asbestos son Asia y también el Medio Oriente. Ahora, en Perú, en febrero del 2011, salió una ley que prohibía a ciertos tipos de asbesto. Y solamente se regulaba el uso del asbesto. Esta ley fue regulada en el 2014. Entonces, si bien nosotros entendemos los peligros de salud del asbesto, todavía hay un tipo de asbesto que tiene un uso legal en Perú actualmente. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, hay 6 tipos de asbestos, pero hay 3 tipos que se utilizan más comúnmente como materiales de construcción. Entonces, ya serán en la industria de construcción o son profesionales de la construcción. Hay 3 tipos de asbestos que seguramente van a tener que con los que lidiar en algún momento. No voy a utilizar los nombres científicos porque no creo que sea de mucha ayuda hacerlo. Los voy a llamar simplemente asbesto marrón, asbesto blanco y asbesto azul. Pero realmente lo que tenemos que entender con respecto a los tipos de asbestos es que todos son peligrosos.
y seguramente un científico les puede decir la diferencia y las diferentes propiedades entre estos diferentes tipos de asbestos, pero con una persona con enfoque en salud y seguridad, lo que yo realmente quiero que entiendan es que todos son un gran peligro para la salud. Entonces, ¿cómo se ve el asbesto? Veamos las siguientes diapositivas y veamos algunas de las formas que puede tomar el asbesto. Entonces, como tiene propiedades bastante maleables, el asbesto puede tomar diferentes formas y puede ser amoldado para tener diferentes funciones y diferentes formas. Así que todo va a depender sobre el uso que se le dé al asbesto y también va a depender de la ubicación del asbesto. No se puede ver si un material es de asbesto simplemente a simple vista. Uno tendría que hacer una prueba de laboratorio hecha por un experto para determinar si efectivamente el material es asbesto o si contiene asbesto. Pero lo que sí podemos hacer es podemos educarnos sobre cómo podría verse el asbesto y qué formas podría tomar, de modo así podríamos saber si se requiere o no una prueba de laboratorio. Entonces, normalmente se habla si es que tiene un color medio blanco, medio marrón. A veces uno puede ver estas como fibras de las que está hecho el material, pero puede venir en diferentes formas que pueden ser duras o suaves. Acá en las imágenes podemos ver diferentes formas que podría tomar el asbesto. Muy bien, en la siguiente diapositiva, si nosotros vamos desde la esquina superior izquierda y de ahí arrancamos con la parte inferior izquierda, entonces tenemos esta tabla de aislamiento. You don't see it so much. Yo veo mucho de esto. Now because it's being removed safely from the built environment. Y ya, yo lo solía ver bastante, pero ahora ya no los veo mucho en construcción, en particular en lugares fríos. Este tipo de aislamiento se utiliza bastante. Es como una espuma. Y nosotros también tenemos telas de aislamiento en el techo. Este piso también tiene asbesto. Y ustedes van a ver que muchas de estas formas del asbesto se ven bastante como industriales y un poco duras incluso. Y esto es porque eran muy buenas resistiendo el fuego, que cumplía con muchos de los códigos de seguridad. Entonces, como tenía tanta resistencia al fuego, se utilizaba en hospitales, escuelas y lugares donde obviamente la seguridad era crítica. Y luego tenemos este tipo de asbesto que está en el techo. Y ustedes, cuando se aplicó el asbesto a ese lado del edificio, era bastante peligroso para personas que lo aplicaron, porque fue como que lo rociaron, ¿no? Un spray. Y luego tenemos paneles de asbesto en lo que son tuberías. Eso es una mezcla de asbesto que se ponía en paneles y a medida que las paredes perdían asbesto. Y también lo tenemos en revestimiento de tuberías de asbesto. O sea, esto nos demuestra todas las formas que puede tomar el asbesto. A ver, en el chat escriban, hay una forma de asbesto que yo veo mucho acá en Perú y yo la veo mucho en particular en muchas de las casas informales, o he visto mucho de este tipo de asbesto en Perú. Entonces, no sé si hay alguna forma de asbesto que ustedes puedan reconocer de todas estas fotos que tenga, alguna que ustedes vean mucho acá en Perú. Les voy a dar un minuto para que piensen cuál es el tipo de asbesto que más han visto o dónde lo han visto. Pero definitivamente en mis viajes hay una forma en particular que yo veo bastante.
So at the bottom of the muy bien, en la parte inferior de la pantalla. Okay, so Renzo says the okay, Lorenzo está diciendo en los paneles de techos de cemento de asbesto. Sí, Renzo. ¿Alguien más se reconoce alguna otra forma de asbesto? ¿Pueden utilizar el chat? Está entre los controles en la parte inferior de su pantalla. Es como un globo de diálogo. Ahí le pueden dar clic para utilizar el chat. Paneles de techo de cemento de asbesto, tú. Yeah. Absolutely. And you sí, guys. En los comentarios ha mencionado que hay colegios que tienen sus techos de este tipo de material y ustedes han identificado si el que yo he identificado más o el que más he visto son los paneles de techo, pero me gustaría saber su perspectiva de cuánto se ha utilizado en las construcciones en Perú. Así que muchísimas gracias por esto. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva y veamos alguna de las formas más comunes. Entonces tenemos el asbesto en la tubería de agua caliente. Repito, como era tan bueno aislando el calor, se utilizaba mucho para crear sistemas de agua caliente y hacerlos más eficientes. Tenemos las baldosas de techo de tablero aislantes. Yo solía ver estos bastante en el Reino Unido. Nosotros tenemos unos teníamos como una especie de soga a la cual se había rociado el asbesto, porque esta se juntaba bastante bien y era fácil de envolver. Y luego esta cuerda de asbesto se utilizaba como aislamiento para las tuberías. Y luego tenemos el sofito de una casa residencial. Y nuevamente esto atrapaba el calor, los iba a proteger de los incendios y también iba a aislarlos del sonido bastante bien. Y bueno, tenemos los paneles de asbesto dentro del medidor y también tenemos incluso asbestos para lo que serían mantas ignífugas. Esto les da una idea de la escala del uso de asbestos y también cuán efectivo y valioso era como material de construcción. Ahora tenemos otra pregunta. Seguramente algunos no saben. Seguramente todavía no van a saber la respuesta a esto, pero si ya han estado desde el inicio en la sesión, igual voy a lanzar la encuesta o la pregunta para ver cómo les va con la respuesta. Si no se saben la respuesta, igual adivinen. Entonces, segunda pregunta. Como pueden ver en las diapositivas, todos los tipos y formas de asbestos pueden ser perjudiciales. ¿Es esto verdadero o falso? Muy bien, entonces nosotros ya habíamos hablado de este tema en algunas diapositivas antes. Entonces, traten de darnos una respuesta. A todos los tipos y formas de asbestos tienen el potencial para ser dañinos. ¿Verdadero o falso? Entonces les voy a dar un minuto porque hasta el momento todavía algunas personas no han respondido.
Entonces, si pueden poner su respuesta en el chat. Si no pueden ver la encuesta, por favor, entonces, por favor, pongan su respuesta en el chat. Pero traten de utilizar la función de la encuesta de ser posible. Muy bien, sigan respondiendo, por favor. Vamos a ver algunas respuestas. Está bastante bien. Muy bien, continúen. Unos más. Un par más. Super. Okay. Excelente. I'm going to end the poll there. Muy bien, entonces voy a dejar ahí la encuesta. Muchísimas gracias a todos por responder. Voy a compartir resultados con ustedes. Creo que hemos hecho un buen trabajo, casi el 70%. Sí, ya veo la respuesta de Renzo en el chat, que es verdadero. Casi 70% de nosotros obtuvo la respuesta correcta. Y es verdad. Todos los tipos y formas de asbestos pueden ser perjudiciales. Puede que algunos de ustedes hayan estado pensando, o puede que ustedes ya tengan mayor conocimiento de asbestos y piensen que solamente es peligroso cuando se aplica y cuando se libera. Y tal vez por eso pusieron que es falso. Pero no, la verdad es que todas las formas de asbestos tienen el potencial de ser perjudiciales. Así que muchas gracias a todos por responder a la pregunta. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Y como lo mencioné hace un momento, los riesgos surgen cuando se altera el asbesto. Mejor que estas fibras tóxicas se liberan en la atmósfera. Y nosotros vamos a ver cuán pequeñas realmente son. Y esto también les da una idea de cuánto pueden diseminarse. Pero ahí es donde ocurre el verdadero peligro. Entonces, es muy importante señalar que si el asbesto se encuentra en una buena condición, es cerca de ustedes, en un edificio cerca de ustedes y no se perturba, entonces las fibras no van a ingresar a la atmósfera y por lo tanto van a permanecer fuera de sus pulmones. Lo que significa que en algunos casos es mejor dejarlas solas siempre y cuando se puede marcar e identificar como asbestos, de modo que otra persona no llegue en un par de años, perturbe las fibras o altere esas fibras y las libere por accidente en la atmósfera. Nosotros vamos a ver en más detalle en un momento sobre cuál sería la forma correcta de manejar el asbesto en una construcción. Entonces, la ilustración que le estamos compartiendo ahorita les debe dar una idea de cuán pequeñas son estas fibras y el hecho de que no sean visibles al ojo. Entonces, simplemente porque no puedan ver el asbesto flotar en el aire, no significa que no esté ahí. Pues creo que ustedes se ven, no sé si este es un dólar o un centavo, pero es un centavo. Entonces, ustedes se pueden ver que tenemos, por ejemplo, como 12 gramos de arroz, tenemos el cabello humano y también 20,000 fibras de asbestos que están en ese pequeño circulito. Y eso les muestra cuán chiquitas son cada vez de una micra. Son muy, muy pequeños. Realmente no se requiere mucho o que ingrese mucho asbesto en sus pulmones para que ya sea dañino. Y antes de continuar con la siguiente diapositiva, quisiera que miraran a la parte derecha de la pantalla. Ahí tenemos la fibra de asbestos. Y ustedes se pueden ver cómo tiene barbas. Ustedes ver que tienen como unas fibras que parecen como espinas. Y ahora vamos a ver y vamos a hablar un poco del peligro de esto. Muy bien, ya que ahora sabemos qué es el asbesto y qué formas puede tomar,
Muy bien, vamos a ver qué le pasa al cuerpo humano cuando se inhala el asbesto. Entonces, cuando los materiales que contienen asbesto son alterados, estas pequeñas fibras son liberadas a la atmósfera, son llevadas y a medida que se respira, estas fibras ingresan a los pulmones y se adjuntan, digamos, a la parte interior de sus pulmones. Y lo hacen de una forma muy eficiente, porque como vimos en la diapositiva anterior, estas fibras tienen como unas pequeñas púas o espinas. Entonces, estas se establecen en los pulmones, se atrapan en su líquido pulmonar y luego se quedan en sus pulmones. Muy bien, entonces una de las cosas que hacen que el asbesto sea un material tan bueno para la construcción y tan resistente al calor es su resistencia química. Entonces su resistencia química los hace un material muy bueno para la construcción, pero también lo hace un gran peligro para la salud, porque una vez que está en sus pulmones, su cuerpo no lo puede, no se puede deshacer de él. El cuerpo humano en este caso está siendo invadido o un virus. Si fuera un virus, una bacteria o un cuerpo extraño, nuestro cuerpo es muy inteligente y trata de degradar ese invasor o expulsarlo. Pero como el asbesto es tan resistente, el cuerpo humano no puede deshacerse del asbesto. Entonces, la reacción del cuerpo es desarrollar es crear como una especie de tejido cicatrizante en la pleura parietal del pulmón. Entonces, muchos de ustedes seguramente ya saben. Es less elastic than a healthy tissue. Cuando entra una espora en tu pulmón, genera alguna especie de cicatrización. Y la forma en que tu cuerpo trata de sanar esa parte. Pero esto va a reducir un poco la elasticidad y esto puede ser un poco peligroso porque hay lugares donde el tejido tiene que ser bastante flexible, como el pulmón o el corazón. En este caso llega al pulmón si llegara al corazón, por ejemplo, no podría ya bombear. Y en el caso de los pulmones, nuestros pulmones se contraen y se expanden. Entonces, al generar esa como cicatriz, vamos a ir perdiendo elasticidad. Por lo tanto, la OMS reconoce que todas las formas de asbestos como carcinogénicas y siempre se advierte del gran peligro que causa el asbesto en la salud pulmonar. El asbesto realmente es bastante famoso porque ha causado cáncer de pulmón y también daño a los pulmones, pero también es bastante agresivo en las mujeres y realmente puede generar grandes diferentes tasas de diferentes tipos de cáncer en las mujeres. Entonces, las personas que tienen cierto conocimiento de asbestos lo ven que es dañino para la salud respiratoria, pero también hay bastante riesgo de generar cáncer en las mujeres. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora me disculpo por lo dramática que puede ser esta diapositiva, pero creo que es importante que se entienda que al final todos los males que puede causar la exposición al asbesto al final nos llevan a la muerte. Entonces, el engrosamiento pleural difuso, ¿qué es?
Es cuando la pleura del pulmón que vimos en la diapositiva anterior se engrosa hasta el punto en que causa problemas para la respiración. Por lo tanto, se está reduciendo la capacidad pulmonar y se está reduciendo la elasticidad de los pulmones. La asbestosis. Esa es una inflamación a largo plazo y está causando ese tejido cicatrizante en los pulmones. Entonces, llegan las fibras de asbesto, llegan al pulmón y así el pulmón va generando esta cicatriz y va perdiendo elasticidad. La asbestosis puede tener un periodo de latencia de hasta 30 años. Entonces, pueden ser como 5 o 10 años, pero también puede durar 30 años. Entonces, si tienes como 20 años y trabajas en una construcción donde estás expuesto a asbestos, para cuando tengas 50 años, seguramente vas a estar experimentando los efectos de la asbestosis. Ahora, el cáncer de pulmón, creo que todos ya sabemos un poco qué es el cáncer de pulmón, pero las fibras de asbesto pueden llevarnos al cáncer de pulmón. Podría tener un periodo de latencia y actualmente no hay ningún tratamiento que garantice el mesotelioma. El mesotelioma es un tipo de cáncer maligno que genera un tejido, es como un revestimiento que recubre la mayoría de los órganos internos o el mesotelioma. El mesotelioma es una forma muy agresiva de cáncer y hay tratamientos disponibles, pero no hay una cura todavía. Y nuevamente también hay un periodo de latencia para el mesotelioma y es bastante trágico porque a veces alguien que pudiera, tal vez es una persona joven que está yendo a la universidad o tal vez una persona joven que trabaja en una construcción que está tratando de mantener a su familia y se ve expuesta al asbesto y al final uno básicamente está llevando a esta persona a una enfermedad muy lenta que al final lo puede conllevar a la muerte. Yo lamento haber sido un poco tan mórbida en esta diapositiva, pero es importante que entendamos la verdadera exposición que podemos tener al asbesto y sus consecuencias, y no es algo que debamos tomar a la ligera. ¿Cuán grande es este problema? Siguiente diapositiva. Entonces, más de 100,000 muertes relacionadas al asbesto se producen cada año en todo el mundo. Y a mí esto me llama mucho la atención, porque si hay 100,000 personas que fueran matadas, o sea, se murieran por caer desde alturas, o por accidentes en proyectos de demolición, simplemente no se permitiría continuar estos tipos de proyectos. Pero como el asbesto es un asesino tan silencioso y lento, estos números llegan a ser así de altos. Actualmente hay alrededor de 125 millones de personas que se ven expuestas al asbesto en sus lugares de trabajo. Y yo diría que es el mayor peligro a la salud y también las más muertes relacionadas al muerte ocurren debido a esto. En el 2018, que no fue hace muchas, las muertes por mesotelioma llegaron a 2,446. Y es importante señalar, como mencionamos en las diapositivas anteriores, que esto se debe a una exposición previa. Entonces, el asbesto ha sido prohibido en el Reino Unido, pero eso es porque las personas han sido expuestas a esto antes de haber entendido verdaderamente cuál era el problema de salud. Pero ahora hay muchas personas que han tenido estos problemas y por eso están falleciendo.
Sí, estas estadísticas se basan mucho en cuánto esto fue utilizado previamente. Entonces, ahora, el motivo por el cual yo les muestro las estadísticas del Reino Unido es porque nosotros hacemos muchos reportes de estos casos. Y como ha sido prohibido ya desde hace buen tiempo, y nosotros sabemos ya de los peligros que representa para la salud, recién estamos viendo los efectos de las exposiciones pasadas. Entonces, los fallecimientos han aumentado notablemente como resultado de esta exposición a la exposición antes de 1980, donde fue que se descubrió que este era un problema para la salud. Y debido a esas exposiciones previas es que hemos podido ver altos números de muertes en la última década. Entonces, ustedes pueden ver en la gráfica, no vamos a verlo en tanto detalle, pero seguramente en la gráfica ustedes van a poder ver cuántas muertes han sido causadas por cada enfermedad que se causa por la asbestosis. Y ustedes van a poder ver cómo esa proyección aumente hasta el 2030. Y cuántas muertes supuestamente se deberían experimentar de ahí en adelante. Entonces, el asbesto blanco sigue siendo legal en Perú en ciertas formas. Y el asbesto azul no fue prohibido sino hasta el 2011. Entonces, es muy probable que esté presente en nuestras construcciones. Y nosotros tenemos que pensar si estamos haciendo una demolición o estamos rehabilitando algunos edificios. Es muy probable que nosotros tengamos contacto con alguna forma de aspectos. Y es posible que no veamos los efectos sino hasta dentro de muchos años. Ahora, otra pregunta para pasar a la siguiente diapositiva. Yo voy a lanzar, voy a pasar la pregunta para que puedan verla. So the question is entonces la pregunta es, ¿todo el asbesto encontrado es susceptible de causar daños independientemente de su estado o de si ha sido perturbado o alterado? Entonces, si ustedes piensan en alguna de las diapositivas que presentamos donde hablamos sobre al momento de alterar o cambiar el asbesto y liberar las fibras de asbestos, ¿no? Piensen en eso. Si encuentran una pieza de asbesto, eso podría ingresar a sus pulmones sin importar la condición. Entonces, lean bien la pregunta, porque diría que es una pregunta ligeramente capciosa. La pregunta es ¿todo el asbesto es encontrado susceptible de causar daños independientemente de su estado o si ha sido perturbado? ¿Verdadero o falso? Les voy a dar unos 20 segundos para que piensen al respecto. Muy bien, entonces voy a terminar con la encuesta y voy a compartir los resultados para pasar a la siguiente diapositiva. So most people said they
Entonces, la mayoría de personas dijo que era verdadero, que todo el asbesto encontrado puede causar daño sin importar en qué condición esté. Y yo diría que realmente es falso. A ver si regresamos a la diapositiva 15, por favor. Muy bien. El punto importante aquí, pasemos a la siguiente, donde hay una que dice dónde se generan los riesgos. El punto importante aquí, no importa, regresemos a donde estábamos antes. No importa. El punto importante es que el asbesto no es dañino a menos que sea liberado a la atmósfera, a menos que se liberen estas fibras a la atmósfera. Y por eso es que la respuesta es falsa. A mí me encantaría ingresar a un edificio y saber que hay asbestos y sabemos que está en buena condición. Y normalmente yo hago eso y muchas veces ingreso a edificios donde tenemos asbesto en el piso o asbesto en el techo, como hemos mencionado antes, porque yo sé que ese asbesto sí está en buenas condiciones y que esas fibras no han sido liberadas a la atmósfera. Entonces, tal vez si les gustara hablar un poco más de ese punto, cuando lleguemos al final de la sesión, entonces ahí podríamos ya. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo manejamos el asbesto de una forma segura en un proyecto de construcción? Entonces, primero vamos a saber cómo vamos a demoler un edificio. Y nosotros sabemos que hay material que contiene asbesto. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que estemos manejando ese asbesto de forma responsable? Nosotros tenemos que cumplir con el plan de asbestos. Si ustedes están trabajando en algunos edificios en Perú, como ya les dije, el asbesto fue realmente prohibido en el 2011. Entonces, si estamos en un edificio, tenemos que asegurarnos de que, y sabemos que hay asbestos, entonces tenemos que tener un plan contra el asbestos. Y ese plan va a cubrir cómo se va a manejar el asbestos. Nosotros tenemos que asignar a un contratista competente en la eliminación de asbestos. Hemos hablado mucho del asbesto en la construcción, por lo tanto, tenemos que tener un contratista con el suficiente conocimiento, experiencia y calificaciones para que pueda realizar las labores de eliminación. No. Nosotros necesitamos un plan de gestión que sea específico para el lugar de construcción. Nosotros tenemos que proporcionar una capacitación sobre asbesto a las personas porque si las personas no conocen los riesgos, no les estamos dando la oportunidad de que se de protegerse. Y como contratantes, nuestra responsabilidad es proteger a nuestros empleados. Así que nosotros tenemos que generar cierto conocimiento, como esta sesión, hablarles de cuáles son los peligros del asbesto, que aprendan cómo reconocerlos, que aprendan qué tienen que hacer si encuentran asbesto. De modo que ellos si retiran una parte y ellos retiran algo que pueda ser asbestos, la idea es que lo puedan mencionar a su supervisor y que todos estén protegidos y que se retire y todos queden protegidos de la exposición. Tenemos que comunicar los riesgos del asbesto a nuestra cadena de suministros también. Entonces, alguien estuvo presente en la sesión de demolición que ocurrió la semana pasada, seguramente ustedes van a saber que el diseñador
o el diseñador principal debió habernos dado o debió haber dado al contratista o al cliente información si, para saber si había esto presente en ese edificio. Y de ahí nosotros le comunicamos esos riesgos a la cadena de suministros. Nosotros tenemos que monitorear el cumplimiento que tenemos con el asbesto. Como dijimos en la última sesión, el desconocimiento no es suficiente excusa, en particular no ante un tribunal. Y luego tenemos que asegurarnos de que estemos revisando y actualizando nuestros planes cuando sea necesario. Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. Y nos encontramos con un material que podría ser asbesto. Entonces, lo primero que tienen que hacer, si ustedes sospechan de que algo pudiera ser asbesto, es tratarlo como si fuese asbesto. Y con suerte, nosotros hemos hecho unas pruebas de asbesto y tal vez sea simplemente fibra de vidrio, nada más. Pero si ustedes tienen alguna duda o se preguntan si es asbesto, trátenlo como si fuera asbesto. Dejen de trabajar en esa área y dejen el material tal cual lo encontraron. De ahí nosotros tenemos que evitar que cualquier otra persona ingrese a esa área. Necesitamos barreras, necesitamos cintas, tal vez una cobertura plástica, algo para evitar que las personas ingresen y evitar que las fibras lleguen a las personas. De ahí tenemos que comunicarse con el especialista en asbesto designado por el contratista para que vaya y realice algunas pruebas y tome muestras. Y bajo ninguna circunstancia, por favor, toquen el asbesto o lo perturben, porque si no van a liberar las fibras en el ambiente y van a poner a todas las personas que están alrededor suyo en peligro. Entonces, esas dos cosas que podemos hacer. Si nosotros sospechamos de que ese asbesto realmente era asbesto, lo podemos uno dejar tal cual o lo podemos retirar. Si lo vamos a dejar, tiene que ser señalizado o debe ser encapsulado, de modo de que no sea alterado por accidente y cause peligros para la salud. Yo he estado en otros edificios en el Reino Unido que tienen estas como marcas o señalética de asbestos, y esto es para que las personas no vayan y lo traten de retirar sin saber que es asbestos, o alguien no venga y trate de hacerle como rasguños, o si la evaluación, o si se hace una evaluación y se ve que el asbesto está en malas condiciones y no es seguro, entonces tiene que ser retirado de forma segura. Y si ustedes están haciendo una demolición del edificio, lo más probable es que también vayan a tener que retirar ese asbesto. Entonces, las únicas personas... Las únicas personas que deberían estar tocando o retirando asbestos deberían ser contratistas certificados, debería ser personal certificado. Que parezca la siguiente diapositiva antes de hablar. Entonces, solo los contratistas especializados son los que deberían estar tocar los materiales que contienen asbestos. Pero ahora vamos a ver de una forma bastante genérica cómo debe ser retirado el asbestos. Hay áreas
Primero que hay que identificar las áreas donde se tiene que retirar el asbesto. Los operadores y los trabajadores tienen que ser informados de que esos trabajos se van a realizar en la obra y luego tienen que prepararse el área para realizar esos trabajos. Se tiene que definir el área, se tiene que restringir el acceso y retirar todas las personas que no sean necesarias para esta labor. De ahí nosotros tenemos que retirar todos los equipos y muebles de esa área. Tenemos que poner protección, tenemos que retirar todos los enchufes y tomocorrientes, porque todas estas fibras de asbestos van a ser perturbadas y liberadas en la atmósfera y luego pueden caer en los muebles o equipos. Y luego cuando las personas toquen estos muebles, el mobiliario, pueden volver a liberar más fibras. Y estas se pueden poner en su piel y luego pueden ser absorbidas en el cuerpo. Por lo tanto, es muy importante de que todo sea retirado y protegido. Siguiente. Ustedes pueden ver en las imágenes algunas de las medidas que se tienen que tomar para proteger el área de asbestos, pero también a las personas que están retirando el asbestos o el contratista de asbestos, ellos también requieren protección. Así que se tiene que aislar completamente la zona de trabajo con asbestos y también tenemos que proteger a las personas. Ellos van a tener un respirador facial completo, van a utilizar un overol desechable, necesitan también guantes, necesitan botas que no tengan pasadores. Y nada puede ingresar dentro de las personas porque nadie quiere ser expuesto a estas fibras y nadie quiere que de acá 20 o 30 años mueran por asbestosis o por cáncer por asbestosis o por cáncer debido al asbesto, ¿no? El mesotelioma. Entonces el asbesto tiene que ser retirado y luego tiene que ser eliminado en lo que sería un lugar específico asignado para asbesto. Una vez que se ha retirado todo el asbesto, el área tiene que ser descontaminada. Se utilizan aspiradores especiales y también líquidos especiales. Es una limpieza líquida. Luego, las personas que han estado retirando el asbesto tienen que ser descontaminadas. La ropa, el overol tiene que ser aspirado y luego tiene que ser lavado también. Y todo su equipo personal va a ser desechado en estas bolsas contra asbestos. Ustedes pueden ver la bolsa de asbesto en la tercera imagen y tiene ahí una advertencia. Y ustedes tienen que hay dos bolsas. Tenemos una bolsa naranja y encima una bolsa transparente. Y antes de que el área que ha sido descontaminada se pueda volver a ser usada, se va a realizar algunas muestras para asegurarnos de que no haya fibras todavía flotando en el aire. Entonces, espero eso les dé una idea de cuán serio y cuán peligroso es el asbesto. Y también cuán precavidos y minuciosos tenemos que ser para proteger a las personas de este material. Ahora, yo sé que esta es bastante información, en particular para aquellos que no tenían mucho conocimiento sobre el asbesto. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva para resumir un poco lo que hemos conversado el día de hoy. Entonces, el asbesto es altamente tóxico para la salud.
y puede llevar a enfermedades a largo plazo y en última instancia a la muerte. Los efectos en la salud por la exposición de asbestos no serán obvios hoy, sino más adelante en nuestras vidas. Se usaba mucho como material de construcción en Perú hasta el 2011. Así que es muy probable que en alguna de las obras que ustedes están demoliendo o estén haciendo rehabilitaciones o adaptaciones o cualquier otro edificio incluso puede haber asbesto o materiales que contengan asbestos. Nosotros debemos manejar el asbesto tanto a un alto nivel pero como a nivel de sitio, de obra. Todos tenemos que tener conocimiento sobre este material. Y solo los contratistas especializados en asbesto deben retirarlo. As perhaps temporary works, or you know, it's not as obvious. The dangers to health and safety are not as obvious as in demolition, and they're not as immediate as in demolition. But as we've discussed the scale of the problem today, you can see why it's so important that we have these discussions around asbestos. Thank you so much for listening to me. I realize that I've been speaking for almost an hour. But if there are any questions or anyone has any comments, please pop them into the chat and Luis will read them out and we can have a discussion around them. But thank you very, very much for joining in this morning and for participating. Muchas gracias, Amy, por tu presentación el día de hoy. Vamos a proceder a leer algunas de las preguntas que nos han dejado en el chat. Igual invitarles a si les queda alguna otra pregunta, porque hemos tenido muy poquitas preguntas. Si tienen alguna otra pregunta que quisieran hacerle a Amy, por favor, la pueden comentar en el chat. Y incluso pudiesen solicitar el audio para contar alguna experiencia en particular que quisieran contarnos y compartirnos el día de hoy. Amy. Tengo acá una pregunta, quizás un poco desde tu punto de vista, ¿no? Que creo yo que va más en ese sentido. El Estado, ¿de qué formas el Estado pudiese promover, como en otros países, la provisión de materiales de construcción que tengan asbestos? ¿Cómo y cuándo se haría esto, por ejemplo? En el caso del Perú, quizás contarnos un poco la experiencia muy resumida de quizás aspectos políticos, aspectos económicos de cómo fue el tema abordado en Reino Unido en su momento. So it's legislation. Muy bien, entonces eso tiene que ver con la legislación y hay un enlace realmente. Hay un enlace que yo he compartido con el equipo de transferencia de conocimiento para ponerlo en el chat, que justo los va a llevar a lo que es la página de salud y seguridad, que tiene mucha información sobre cómo es que el asbesto o cómo es que el asbesto es manejado y cómo fue prohibido. Cómo ha sido regulado, es decir, va en contra de la ley construir ahora con asbestos. Y yo creo que esta es una de las cosas donde tener un conocimiento público sobre los peligros del asbesto fue algo que se usó mucho en el Reino Unido. Y yo diría que tener un conocimiento público sobre el peligro del asbesto, me parece que en Perú no se sabe mucho de esto. Entonces, si nosotros queremos que haya un verdadero cambio y que se regule el uso de asbesto en Perú, tiene que haber esa concientización del público y las personas en el poder tienen que entender que la población no quiere estar expuesta al asbesto. Entonces, creo que lo primero que se tiene que hacer es generar esa conciencia, compartir información sobre el asbesto, hacer investigación, compartirlo con los contratistas, compartirlo con los trabajadores, compartirlo con miembros de su familia. Y para que haya una conciencia de eso, para que los políticos sepan y los profesionales vean que este realmente es muy importante que las personas tengan ese conocimiento y así podría haber ya un poco más de cambio. Me parece que
que generan la conciencia en el público fue rápido y por eso es que se pudo regular eso tan rápidamente, porque como ustedes saben, las personas, los políticos y los legisladores normalmente actúan sobre qué es lo que es importante para las personas. Y realmente ese es un tema poco difícil, porque no es barato poder retirar el asbesto de forma segura. Muchas personas no quieren admitir que hay problemas de asbesto donde están, porque luego van a tener que pagar para que sea retirado de forma correcta. Pero si son unas personas que ustedes entienden los peligros del asbesto, si ustedes les permiten a las personas en diferentes lugares que manejen el asbesto, ustedes están exponiendo a esas personas a sus peligros de salud a sabiendas. Entonces es un tema complicado. Hay un aspecto comercial con respecto a esto. Entonces lo primero que realmente tenemos que hacer es diseminar esa información tanto como se pueda. Sí, Amy, definitivamente yo creo que es un tema de conciencia y me hace recordar hace unos años atrás cuando se hizo toda una campaña de concientización con respecto al uso de plásticos, por ejemplo. En este caso no había un impacto tan directo sobre el consumidor final como tal a nivel de salud, sino más bien como un impacto indirecto a través de los mares, los peces y otros temas. Pero aquí definitivamente el tema del asbesto, como muy bien lo has explicado, es un tema realmente que nos atañe a muchos de la población. Hay mucho desconocimiento, quizás saben que es perjudicial, pero definitivamente no se toman las acciones, ¿no? No se toman las acciones, bien sea por un tema comercial, como muy bien lo dices, es probable que sea costoso, es probable que por temas económicos incluso sea hasta más económico este tipo de material en el mercado, razón por la cual se toman este tipo de decisiones que a la larga son perjudiciales para todos. Creo que es cuestión justamente de lo que acabas de comentar, crear conciencia y desde esta tribuna eso es lo que pretendemos, justamente sobre todo porque estamos dentro del sector de construcción, donde tenemos obras de demolición, donde necesitamos conocer, por lo menos internamente, si a lo mejor a nivel país no hay una regulación específica, tan específica respecto de, incluso de la desmantelación de este tipo de vamos a llamarlo sustancias peligrosas o materiales peligrosos, si nosotros como parte de equipos que trabajamos o que pudiésemos estar expuestos a este tipo de materiales, sí tenemos que conocer los aspectos de salud y no solamente desde la RCC, sino desde cada uno de sus lugares y labores de trabajo. Identificar esto, preguntar cómo están haciendo, cuáles son esas medidas que están implementando en caso que exista una infraestructura con asbesto en los lugares de labores y qué plan se tiene para ello. Y obviamente tratar de evitar al máximo su uso, sabiendo cuáles son sus consecuencias para la salud de las personas. Y bueno, eso es lo que quisiera compartir respecto a ese tema. Tenemos otra pregunta muy similar. Si ya existen los suficientes antecedentes sobre las consecuencias por sus efectos sobre la salud, ¿no sería bueno dejar de usarlos? Y quizás me adelanto a tu respuesta y justamente creo que eso responde a un tema económico y de falta de información. A veces simplemente tienes la posibilidad de elegir entre varios materiales y como ya Emil lo explicó al principio del taller el día de hoy, tiene muchos, digamos, muchos atributos. Este material es un material noble con muchos atributos, pero que se utilizó masivamente, pero que no sabíamos las consecuencias que su mal uso o su falta de mantenimiento pudiese traer para la salud de las personas. Entonces sí, definitivamente yo creo que es un tema de concientización para llenar esa brecha de falta de información. Y hay un tema comercial, que es tomar las mejores decisiones costo efectivas en el largo plazo. No sé si Amy, si quieres plantear algo más.
Yeah, no, I think you're exactly right. And before we sort of talk about that question, creo que tienes toda la razón. Y antes de hablar de eso, creo que tu comparación con la campaña de plástico fue una muy buena comparación. Nosotros vamos, hacemos cosas sin realmente tener conocimiento de cuál es el efecto de nuestras acciones. Pero una vez que ya tenemos información sobre eso, podemos tomar una mejor decisión. Y creo que así pasa con el asbesto. Hacer que las personas conozcan sobre cuáles son las consecuencias a la salud de estos es lo mejor. Hay alternativas al asbesto. Es un excelente material de construcción, es verdad, pero hay otras alternativas iguales y ya depende de los arquitectos y diseñadores y los contratistas decidir cuál sería el mejor material a utilizar. En el Reino Unido, uno puede ser multado o ir a prisión por exponer a las personas al asbesto. Y eso es y así de serio es el tema con así de grave es el problema. Si como profesionales de construcción estuviésemos matando a 100,000 personas al año porque permitimos que se caigan de las alturas, no estaríamos construyendo nada. El público se vería altamente molesto por esto. Pero como este es un peligro invisible y nosotros a veces no podemos rastrear dónde fue que la persona fue expuesta al asbesto para los años después que se ven los síntomas, es por eso que pasa bajo el radar y todo el mundo. Así que es por eso que yo regresaría nuevamente al tema de exposición. Si ustedes son trabajadores, sería bueno preguntarles a sus empleadores cómo es que manejan el asbesto. Todos tenemos seres queridos, madres, padres, hijos, esposos, esposas. ¿A ustedes les gustaría o estarían contentos de que, ya que han recibido esta capacitación, ¿estarías de acuerdo en llevarlos a trabajar a un lugar de construcción donde sepan que puede haber asbesto? Entonces, es un asesino silencioso, pero siempre piensen en sus seres queridos. O sea, tenemos una responsabilidad moral, tenemos esta responsabilidad moral y de protegerlos. Es así, Amy. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros como individuos que formamos parte de la sociedad y justamente estamos dentro del medio de la construcción. Pues se puede hacer el cambio desde cada uno de nosotros. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, si alguien más quisiera decir algo, incluso tomar el micrófono, tenemos unos pocos minutos antes de cerrar la sesión el día de hoy. Creo que todos quedaron satisfechos con la presentación, Amy, y no tienen más preguntas al respecto. Igual estamos a la orden desde la RCC para seguir aportando. John dice que ha sido excelente el taller de hoy. Y bueno, vamos a proceder con el cierre del taller. En nombre de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, sabemos que en el marco del acuerdo gobierno con el Reino Unido, tenemos como uno de los componentes clave la transferencia de conocimientos que permite repotenciar las capacidades de los profesionales peruanos, lo que creemos que es el principal legado para el país. Gracias a todos por su participación en esta ponencia el día de hoy. Estamos muy contentos que las municipalidades, gobiernos regionales y locales se involucren en estos temas y los animamos a continuar asistiendo a nuestra siguiente ponencia magistral el día 7 de abril sobre el tema de planta y equipamiento que será impartida por Amy Safruf, nuestra experta en temas de seguridad y salud del Reino Unido. Nuevamente les queremos agradecer a todos los asistentes por haber participado esta mañana en esta ponencia y les deseamos un excelente día. Muchísimas gracias a todos. Gracias por participar.